Hola chicas, hola chicos. Hace un ratito que os he grabado el vídeo de la charlita. Por el medio habéis visto, creo, dos vídeos que tenía grabados anteriormente. Y hoy sigo grabando y quiero grabar otro más para que me queden ahí para posibles problemas, como os he comentado en el vídeo de la charlita. Que podéis, os lo dejo por abajo si queréis ver qué es lo que me pasa con mi tardanza en subir vídeos. Bueno, pues hoy os traigo un haul, unas compritas online y una de física. Y son compritas bastante sencillitas, no demasiado grandes. Tampoco me apetece hacer un vídeo enorme, porque el anterior haul fue bastante, bastante largo, 40 y tantos minutos. Y ya sabéis que os he comentado en el vídeo de la charlita que no tengo ni tiempo de hacer compras. De hecho, tengo en la cesta de Primor una serie de cosas, pero tengo un lío en la cabeza que no sé, tengo que ver qué es lo que me falta, porque en este momento me faltan un montón de productos y necesito hacer una compra grande. Y Primor es donde encuentro todo. Lo que no quiero es andar bailando de una tienda a otra. Y por ejemplo, en Paco Perfumerías hay cosas que no tienen. En Online Cosméticos hay cosas, marcas que no tienen. En Prieto, que es una perfumería que me gusta mucho, pero hay muchas cosas que todavía no tienen. Entonces me es más fácil hacer la compra directamente en Primor con todo. Bueno, al caso, hoy no es Primor. Tenemos, sí, la Primor Box. Y tengo una compra en Online Cosméticos, que luego os comento. Tengo una compra en AliExpress y una compra en una farmacia aquí. En una farmacia con un producto que os tengo que hablar de él. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar precisamente por esta compra. Esta compra la hice en la farmacia Martín Mariño de Pontevedra, que está muy cerquita de mi casa, en la que fui a preguntar. Tenía apenas un poquito, pero muy muy poquito, para una sola vez, del bálsamo desmaquillante de Clinique, que sabéis que me encanta, y estoy cansada de probar productos que después no me funcionan de la misma forma. Entonces fui a preguntar allí, porque allí tienen pues de diferentes marcas de cosmética, y no lo tenían. Pero resulta que la chica que me atendió es una niña preciosa que trabajó durante mucho tiempo en Sephora. Era una de mis niñas de Sephora. Sabéis que en las farmacias todavía llevamos, por lo menos aquí en Galicia, tenemos que llevar mascarilla, y ella tenía su mascarilla, y yo realmente había ido a hacerme las uñas. Fue lo que fui a hacerme. ¿Veis qué chulas? ¡Qué bonitas! Pues lo que había ido era hacerme las uñas, y al salir y ver la farmacia me di cuenta de que necesitaba comprar el bálsamo de Clinique, y no quería ir al centro a pues algún Arenal o un Douglas para comprarlo, porque ya os digo que me cuesta bastante andar. Entonces, y además llevaba un día tremendo, eran las 8 y pico de la noche, y llevaba un día tremendo desde las 7 de la mañana sin parar, con lo cual no me apetecía nada ir andando al centro, a pesar de que vivo muy cerca de lo que se llama la Milla de Oro, o vivo casi en la Milla de Oro de Pontevedra, que es donde están todas las tiendas. Está el Sephora, está Bimba y Lola, está Rituals, está todas las tiendas del grupo Inditex, pero no me apetecía nada. Así que digo, bueno, si arreglo aquí en la farmacia ya no necesito buscar más. Bueno, pues esta niña me reconoció. Yo cuando la vi de cerca también, porque tiene unos ojos impresionantes, muy especiales, que la hacen muy reconocible. Pero ella me conoció primero y me dijo: Luchi, ¿no me conoces? Y
Bueno, pues fue la chica que me tocó, que me dio una alegría enorme verla. Y me dio además una alegría enorme verla que estaba trabajando allí, me dijo que estaba muy contenta y bueno, pues oye, trabajando en lo que había estudiado. Bueno, pues ella me dijo, no, no lo tenemos. Y le pregunté si había algún otro de ese estilo, porque ella conocía mis gustos y bueno, pues estuvo mucho tiempo en Sephora vendiendo productos de maquillaje y de desmaquillaje. Bueno, pues me dijo, mira, hay uno que es buenísimo, es muy parecido, pero además no solo eso, sino que primero se deshace en aceite y luego si lo mojas, si te mojas la cara con él, emulsiona y ya te hace la segunda limpieza. Independientemente que después si quieres puedes hacerte otra con el jabón. Pero va muy bien, muy bien, muy bien. Así que como me fío mucho de ella, pues le dije, bueno, pues enséñamelo. Y es de la marca Sensilis. Es este. ¿Veis ahí? Trae 50 mililitros y dice que permanece 8 meses abierto. En 8 meses yo me gasto un bote porque yo me maquillo todos los días para ir a trabajar. Bueno, pues viene presentado así. Trae una muselina. A mí, yo prefiero las esponjitas estas de, ya sabéis, las esponjitas que os he enseñado un montón de ellas. Este estilo, por ejemplo, las de Wailova. O las redonditas que os he enseñado de Jorge de la Garza, de José López. Y después compradas en Amazon, que son baratísimas y que dan un resultado igual que las otras. Geniales. Yo las lavo en programa delicado, con mi ropa de programa delicado, las enjuago y luego las meto con mi ropa en programa delicado y las tengo impecables. Igual que este tipo de toallitas que ya veis que las uso muchísimo y mirad cómo tengo el pelito. Y es compradas en Amazon. Súper baratas, ya os las tengo enseñado varias veces y muy muy bien. Bueno, pues trae esta muselina, trae una espátula muy chula y es este. Es el tarro de cristal, cosa que me gusta mucho. Ya sé que hay gente que no le gusta los tarros de cristal porque dicen que se pueden caer y romper. Sí, pero hay que tener un poco de cuidado. Y a mí me parece que el producto viene muchísimo mejor en cristal. Bueno, pues es este. Es un bálsamo y os enseño. Voy a coger una espátula de las mías para no abrir esta porque tengo el otro tarro ya funcionando. Es un bálsamo que no es duro como la mayoría, sino que es bastante, es como una cremita así muy muy ligera y que se deshace inmediatamente en aceite. Inmediatamente en aceite, ya lo veis. Bueno, pues va genial, va muy muy bien. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues como me fío mucho de esta niña y sé que, como os acabo de decir, bueno, pues ella conoce mis gustos, sabe qué es realmente lo que quiero y bueno, pues es una chica que ha trabajado mucho en este tema, sé que, bueno, pues confío totalmente en su criterio, con lo cual, visto además que cuando vi Sensilis dije, uf, voy a pagar un precio tremendo por esto. Pero no, no, me costó 18 con algo. Por aquí os lo dejo cuando vea el ticket, pero eran 18 y pico. Con lo cual le dije, dame dos. Y aquí los tengo. Porque, bueno, uno está vacío porque ya lo tengo allá en el baño. Pues encantada de haberlo conocido. Llevo 3 o 4 días usándolo. 3 o 4 noches usándola, ya os diré cómo va. Probablemente cuando edite os lo pongo por aquí, pero no le tiene nada que envidiar al de Clinique. Y el de Clinique, creo que me salía 20 y muchos. Me pareció muy, muy bien. Y son 50 mililitros que no están nada mal. Y la presentación con la espatulita y la
Y la muselina, pues está también muy bien. Y la chica me dio unas cuantas muestritas, que es un serum antiedad concentrado, y que es este. A ver si lo leéis. Ese. Bueno, pues me dio unas cuantas muestras, cuatro muestrecitas, y bueno, pues estas las dejo por aquí, las tenía en la bolsa para no olvidarme, y las dejo por aquí donde tengo las cositas que estoy, bueno, que me dan y que quiero probar, y bueno, pues voy a empezar a probarlo. Luego en online cosméticos quise comprar esta que la tengo aquí para el próximo vídeo, que es de productos terminados, la Just Free de Belle Hypoallergenic. Sabéis que yo la utilizo, hoy no, hoy llevo una base en polvo de Kiko que os quiero enseñar porque va súper bien. Era de una colección de la Dolce Diva, pero lo tienen normalmente, lo tienen pues con otro envase, pero la tienen siempre, es esa, y es una base en polvo que va súper bien, es esta. Yo la he aplicado con una brocha gruesita, que ahora os enseñaré. Viene con su espejote y al abrir aquí trae su esponjilla, que yo no la uso. Sí que cuando me pongo esta base de maquillaje o cualquier base en polvo que venga así, en este formato, sí que la llevo para aplicármela o reaplicarme después de comer por esta zona y demás, pero si no, en casa no la uso, y esta nunca la he llevado. La verdad es que empecé a usarla ahora, ya la compré, ya os las enseñé hace un par de meses, y acababa de empezar, fue la primera vez que la puse, y me ha encantado, me gusta mucho, y eso que no es mi mejor momento con la piel, por lo que os digo, lo que os he comentado en ese vídeo del estrés. Bueno, pues sabéis que la uso a diario, la uso a modo de prebase. Le pongo por debajo o bien la prebase de Ordinary, esa, o bien el Soft Focus de Rodial, que sabéis que es caro, pero vale mucho, mucho la pena. Y luego encima, a modo de base, esta, que en realidad es una prebase, pero es una prebase con color, que deja un aspecto natural, y la verdad que para trabajar a diario, luego le echo un poco de bronceador y listo. Bueno, pues acabo de abrir el último tarrito, este, que por cierto, una vez más os digo que no ha funcionado desde el primer día, no ha funcionado el pan, seguimos igual, pero para mí es una auténtica maravilla, me encanta esta prebase. Bueno, pues fui a Primor a ver, porque tenía que hacer un montón de compras, que todavía no he hecho, por cierto, y estaba agotada. Fui a Maquillalia, estaba agotada. Fui a Paco Perfumerías, estaba agotada. Y me empecé a acoquinar. Dije, madre mía, que la han retirado y me da un payá. Por fin fui a Online Cosméticos y allí sí la había. Lo que pasa es que había muy poquitas unidades y me he cogido cuatro. Una es esta que os he enseñado y me he cogido otras tres porque no me quiero quedar sin ella. Solo pensar que se pueda, que puedan haberla retirado, me da un yuyu. Decidme algo si lo sabéis, decidme algo si la han retirado, si es que por fin han decidido cambiarle el pan, o si hay algo que la sustituya, que sea del mismo estilo, porque la verdad es que me da miedo. Sí que cada una de ellas me dura en torno a un mes, más o menos, y bueno, pues tengo esa que acabo de empezar, más estas tres, pues para 3 meses y medio. Pero si me la quitan, no sé qué voy a hacer sin ella. No, cogí 5. Cogí 5. Ahora al sacar las muestras, cogí 5. Porque esa más estas 4. Bueno, y ya sabéis que siempre mandan muestrillas. Viene el paquete totalmente acolchado. Y me mandan de Giaia.
una crema de noche reafirmante con 95% de ingredientes de origen natural, es esta. Y me mandan dos muestras. Y otra de Manuka Tree, una crema de día con SPF del 10, eso es poquito, y es una crema vegana. Bueno, bien, estas también las vamos a poner aquí. La de la noche me la llevaré para allá, para el baño, que es donde hago la rutina nocturna, y la del día aquí. ¡Oh! No, al sacar el plástico había otra de también de la misma, o sea, mandaron dos y dos, perfecto. Y luego, viendo un vídeo de Pilar, de Arroín 80, nos enseñaba unas brochas que acababa de comprarse en AliExpress. Y bueno, pues me gustaron, me gustó la idea y bueno, a través de su enlace fui a la tienda y me he cogido unas cuantas. De la que ella hablaba era esta, que os la voy a enseñar y luego os pondré también el enlace, que es esta. Y ya estoy usando una, me cogí cuatro y ya estoy usando una. Y es esta brocha, viene con un mango, parece de esos que se manchan, pero no, para nada. Aquí es en brillante y aquí mate, y es una brocha super tupida para polvos, que también valdría para aplicar la base. Yo la he utilizado para aplicar la base en polvo, pero también para el contorno y el bronceador. Incluso también para el colorete en crema me la he utilizado. Y la verdad es que está muy muy bien, a un excelente precio, y está súper bien. Me han mandado ellos, me han mandado esta, que es una brochita doble, por eso a mí no me vale, porque yo sabéis que las tengo siempre de pie. Es una brocha súper suave, es una pasada de brocha, súper súper suave, me encanta. Pero al tener las dos cabezas, pues no, para mí no vale. Esta para corrector y esta pues para aplicar colorete, para contorno, vale, para lo que quieras. Es súper suave, trae un corte perfecto, las dos. Y la brocha en sí, no sé si la veréis, es súper bonita. Viene plateado en los dos extremos y en el medio transparente. Es muy bonita, es una, tiene su peso, es una brocha buena. La verdad es que agradezco el regalito porque está muy bien. Pero la voy a regalar a alguien que realmente la utilice. No, no sé. Igual en el camping puede ser que sí. Que la, igual la llevo para el camping. Porque allí sí que las tengo en el estuche este de José López. Y las tengo en horizontal, no las tengo de pie en un bote, porque allí se llenarían de polvo. Así que sí, probablemente le pongo una malla larga y me la lleve para eso. Sí, sí, se me acaba de ocurrir. Bueno, pues os dejo, ya sabéis, los precios por aquí y los enlaces abajo. Y por último, vamos a ver la Primor Box. Yo ahora ya no necesito abrir la caja porque se reconoce perfectamente por el momento en el que llega y porque por el tamaño se reconoce perfectamente y cómo viene empaquetada, con lo cual ya cuando llega la guardo aquí y listo, ya no necesito abrirla. Viene patas para abajo, porque de este lado trae la etiqueta, y vamos a ver qué trae este mes. Sabéis que hay veces que trae, no, veces no, siempre trae algún producto que nada tiene que ver ni con maquillaje, ni con cosmética, ni desmaquillado, ni nada de nada. Productos como una cerveza, una Coca-Cola, un té, cosas así que no tienen nada que ver
con eso. Y eso me da mucha rabia, sobre todo porque te hacen rellenar un perfil que en realidad es una tontería porque todas las cajas son iguales. Así que no tienen en cuenta para nada el perfil. Pero además, o sea, a mí no me hace gracia ninguna. Pero también es cierto que si bien trae productos muy baratitos, pero luego siempre trae alguno de precio, de más precio, que cubre pues el valor de la caja, que creo recordar que son 10,99. Y sobre todo, en cada caja casi siempre descubro un producto de 10, y si no de 10, de 8, pero siempre descubro productos que a lo mejor no echas manos de ellos porque conoces otros productos de marcas superiores, pero que realmente son muy buenos. Como en las últimas que os he enseñado hace no mucho, en el último haul, las cápsulas de retinol de Rock, que son fantásticas. La caja siempre es la misma, siempre es igual. Es una caja que es blandita, pero sin embargo es una caja buena para un montón de cosas. Yo tengo un montón de cosas organizadas en estas cajas. Y luego le regalo muchas a Lía porque, bueno, pues son súper cómodas. Y ya os he dicho en algún otro momento que lo que es muy bueno es el librillo donde vienen las cositas, porque viene todo muy muy bien explicado, no como en otras que te pone cuatro cosas y no te enteras mucho de qué es. Bueno, pues vamos a ver. No veo por aquí ningún producto raro en principio, pero bueno, ya veremos. Ya empezamos muy bien. El primer producto son unas ampollas, dice, para piel seca, hidratantes y antioxidantes, reafirma y aporta luminosidad. Es de la marca Martiderm. Y bueno, bien. Trae 5 ampollas de 2 mililitros cada una. Y vamos a ver qué es lo que dice, lo vemos aquí. Tengo las gafitas que tengo siempre aquí. Tengo unas azules, pero no sé dónde las metí. Y vamos a buscarlo aquí. Y dice: Martiderm Proteos Hydra Plus 5 ampollas. Proteos Hydra Plus de Martiderm son ideales para aquellas personas que tengan la piel seca, o sea, yo. Este tratamiento facial en ampollas ofrece beneficios antioxidantes, despigmentantes y antiedad a tu piel que notarás desde la primera aplicación. Su textura fluida, libre en aceites, no deja residuos grasos e hidrata y suaviza tu dermis para un acabado vital y descansado. Su uso diario reduce las arrugas, repara los daños y dota al rostro de un aspecto más saludable. Luce una piel cuidada y luminosa. El formato original es de 10 ampollas que cuesta 12,64 y este es de 5. O sea que no es nada caro. Bueno, si funciona bien, modo de empleo, limpiar la piel y aplicar media ampolla sobre cara, cuello y escote. Ah, media ampolla. Con un suave masaje hasta su completa absorción. Para mantener la efectividad de la ampolla, se recomienda su uso durante las 24 horas siguientes a su apertura. Apertura fácil y segura. Bien, viene con un protector para partir sin cortarte la ampolla y utilizarías media, o sea que esto daría para 10 días. Oye, pues lo voy a probar, sí o sí. Estas cosas me vienen muy muy bien y ya os comentaré qué tal van. Bueno, aquí tenemos un limpiador de carbón, al carbón. Es de la marca Himalaya. Dice que permanece abierto 12 meses. Y vamos a ver qué dice. Dice: limpiador facial Detox de carbón, 150 mililitros. Los efectos diarios de la suciedad y la contaminación pueden afectar a tu piel, dejándola dañada y sin brillo. El limpiador facial Detox de carbón está hecho a base de polvo de carbón de coco y, lo mejor, del té verde. Este limpiador, con las propiedades de absorción del polvo de carbón de coco, ayuda a eliminar la suciedad y reducir la grasa. Las propiedades antioxidantes de té verde ayudan a purificar la piel, dejándola limpia y fresca.
y el tubito de 150 mililitros cuesta 5,30. Bueno, yo esto no lo voy a usar porque primero, el carbón es sobre todo para pieles grasas, la mía es seca, pero además es que no me gusta. Yo sé que hay mucha gente que le encanta, he visto un montón de chicas que se aplican la mascarilla al carbón y todo eso, y a mí me resulta súper desagradable, muy desagradable. No me gusta la plasta negra en la cara, así que la regalaré porque realmente sí que está bien. Bueno, sale otro que dice aguas esenciales de Vittorio y Luchino, es un perfumito de 10 mililitros. Estas ya las conozco, prácticamente creo que las he probado todas. Y dice, hoy estoy con las gafas sacapón, sacapón, pero como son para ver de cerca. Aguas esenciales pura vida de Vittorio y Luchino, 10 mililitros. Despierta tu vitalidad y saca tu lado más optimista, la fragancia con personalidad cítrica. De la mano de nuestros expertos perfumistas, Pura Vida es el fruto de la fusión entre ciencia y naturaleza. Este perfume universal activa tu bienestar y tus emociones gracias a sus aceites esenciales naturales, porque lo natural, sin duda, es estar bien. Y el precio de 250 mililitros es de 14,94. Este es 10 mililitros. Está bien. Y vamos a ver cómo es y cómo huele. No sé si el Pura Esencia lo probé. Viene así. Las que tenía yo eran rolón. No, esta es en spray. Huele muy fresquito. Dice que tiene aceite esencial de bergamota, jengibre y fresia. Dice 96% de ingredientes de origen natural, 100% vegano, 97% fórmula biodegradable y unisex. Sí, porque es fresquita. No pone que tiene limón, pero debe tenerlo, ¿eh? En la foto viene también un limón y yo sí detecto el limón, lo detecto muy, muy claramente. Pues muy bien. Me encanta. Luego tenemos un champú. Siempre tenemos lo mismo. Un champú de Arganur, natural y orgánico. Dice, rejuvenece, da brillo y fortalece. Cabello normal. Yo el cabello sí que lo tengo normal. Pero bueno, ya sabéis que no me gusta mucho cambiar de champú. Bueno, os lo enseño. Es este. Esta es una talla de 100 mililitros y dice que permanece abierto 12 meses. Y lo que dice es champú Huelagin de uso frecuente. El champú 100% natural, sin sulfatos y sin siliconas, que te ayudará a mantener un cabello limpio y sano, respetando y reparando la fibra capilar. Gracias a sus suaves tensioactivos, te ayudará a limpiar en profundidad pero sin irritar la piel. Este champú es 100% de origen natural, con un activo Huelagin que te ayuda a que tu pelo se mantenga joven e hidratado y envejezca correctamente. Precio del formato de 200 mililitros es de 6,95, no es nada caro. Y este es de 100 mililitros. Esto es ideal para llevarse de viaje. Seguimos, tenemos un desodorante con proteína de calcio de Invisible de Lactobic. Que dice desodorante spray Invisible 35 mililitros de Lactobit, eficaz contra la transpiración y formulado para minimizar las manchas blancas y amarillas. Su fórmula contiene microcápsulas Lactoprotect de liberación controlada que actúan contra el olor y el sudor, minimizando el riesgo de irritaciones. Precio del formato de 200 mililitros, 2,75. Y este es un formato de 35 mililitros.
Bien. La verdad que esta caja tiene todo cosas interesantes. Y luego tenemos de la marca Milla una crema iluminadora con vitaminas para ojos, rostro y escote. Y vamos a ver qué dice. Es esta. Dice: crema iluminadora Secret Glow de Milla. Crema multifunción que consigue mejorar el aspecto de la piel gracias al tratamiento que ofrece. Su formulación cuida la piel desde dentro para que poco a poco luzca más bonita, más joven y suave. Destaca por su versatilidad, ya que es una crema multifunción que puede utilizarse en todo el rostro, en el contorno de ojos o en el cuello y el escote. Esto hace que la rutina de belleza sea mucho más cómoda y rápida, al no tener que utilizar varios productos, sino uno solo. Entre sus ingredientes encontrarás extracto de peonía, aceite de albaricoque y de macadamia, ácido hialurónico, vitaminas C, E y B3 y provitamina B5. Su precio es de este mismo formato, que es de 30 mililitros, es de 10,95. Está hecha en Europa y tiene 93,7% de productos de origen natural. Luego aquí en la caja pone la forma de uso y dice: masajee sobre la piel y utilice como contorno de ojos iluminador, crema iluminadora de rostro, cuello y escote, prebase de maquillaje y mascarilla express. Fórmula delicada, no grasa, no obstruye los poros, apto para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles. Testado dermatológicamente y vegano. Bien, vamos a ver cómo es. Es así. Y viene en tubito. Vamos a verlo porque, total, al no venir sellado. Tiene un olor perfume ligero. Bueno, muy iluminadora no es, la verdad. Vosotros veis una iluminación. No está nada, no ilumina nada. En fin, bueno, vale. Bueno, pues esto era lo que traía la Beauty Box y ya está acabadita. Bueno, pues está muy bien esta caja, me ha gustado mucho. No trae cositas raras, trae un champú, pero es lógico. El que yo no use champús que no sean el mío, pues no significa que para todo el mundo, seguramente hay gente que le encante. Así que me ha gustado todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Al final no me da tiempo a grabar el otro vídeo que quería, pero bueno, os lo grabaré en los próximos días. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis pasado un ratito agradable conmigo y nos vemos, espero que muy prontito, en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos. Y portaros bien. Chao, chao.